Ser el rollo de las criptomonedas. Es algo que yo no entendía y en un momento de separación con mi pareja. Bueno, esos enojos que tiene me quedé en el negocio. Delivery Barcaza.cl, pueden para la gente de Chile. Puede ver, puede ir a comer y todo ese tipo de cosas. Para el resto de del mundo, pueden meterse a la plataforma en la parte de iBox o lo pueden escuchar en ¿cómo se llama? En Spotify. El tema de las criptomonedas es bien sencillo. La criptomoneda, cuando supe de ella fue hace como 10 años y era cercano de la crisis subprime, así que no hace sentido. Había un chico que se llama Nacho que trabajaba conmigo y me contaba sobre la Deep Web. Hay una serie en Netflix que se llama Cómo hacer dinero, cómo vender drogas rápidamente. Se llama House. No, búsquelo en la traducción en español porque no recuerdo cómo se llama cómo pronunciarlo. Y el tipo explica perfectamente cómo funciona Bitcoin en ese momento. O sea, el chico lo muestra más suave, que es un cabro que vende droga a través de las páginas web. La Deep Web, para que se entienda, es que Google, si tú vendes órganos, pongo mi charanguito, mi negocito, y yo vendo órganos humanos, vendo riñones, por ejemplo. Riñones y nalgas. Riñones, nalgas y... si te lleváis el riñón y la nalga, te voy a llevar, no sé, una oreja, y así, un apéndice, que está en, no sé, o la utilidad de esa palabra. Entonces, no es tan indexado, que significa que tú, por ejemplo, tú con Google o con Chrome, o sea, con ningún buscador, tú vas a llegar a esas páginas, ¿cachai? Y son varias páginas, Wiki, que una de las más conocidas, que es Hiding Wiki, tampoco tú no se diga. Y en ese tiempo también los códigos de acceso eran a través de... Era un código distinto, no era como HTTP, el HTTP, que ustedes conocen, ese que da la seguridad, sino eran para llegar a páginas precisas tenías que saberte como la página así, ideal. Y no la Hayden Wiki creo que te ayudaba con respecto a ese tipo de cómo llegar a esas páginas. Pero básicamente la Deep Web, por lo que yo... O sea, hay mucho mito. Yo lo que he visto es que venden pura weas nomás, droga, cosas así. Entonces, el tipo cobraba a través de, en ese momento, de Bitcoin, como criptomoneda. Entonces, la criptomoneda viene del mundo, ¿cachai? Como entre comillas, de las mafias y delincuencia, ¿cachai? De la Deep Web. De donde, los típicos sicarios, no sé, pedofilia también hay mucho, ¿no? Y se paga con Bitcoin. Entonces, ese Bitcoin se compara con la acción, creo que vale como... La acción es cara, porque yo la veo. Está el Ethereum también, que es otra moneda también bien importante, que esa la creó un chico. El Bitcoin nadie sabe quién lo creó. O sea, dice que fue un grupo de cabros, o fue un Satoshima, no me acuerdo bien el nombre, pero no se sabe, nadie sabe el origen. O sea, el que te lo diga es mentira, porque nadie tiene idea cuando se formó esa moneda. Hay dos versiones por el último tiempo. Una fuente es Plaxi, que es la que cuenta una versión, que esa moneda nació debido a la inestabilidad que dan las monedas, ya las correcciones económicas que hace la economía. Por ejemplo, en la crisis subprime del 2002, básicamente son bancos que le vendían a la gente que no tenía para pagar. Por lo tanto,
Los bancos se quedaron sin dinero y tuvo que haber un salvataje, creo que del gobierno, y quebró mucha empresa. Entonces, pero la crisis básicamente se desarrolló en eso, en prestar dinero a gente que no podía pagar. Entonces, la versión buena del Bitcoin es que esa moneda nació, eso es una moneda digital que nació por ese tipo de cosas. O sea, la moneda Bitcoin funciona de otra forma. Hay un computador, que es el computador inicial, y va generando una fórmula y te genera un Bitcoin. Mientras esa fórmula se va haciendo más compleja, te va generando Bitcoin. Entonces, esa moneda se supone que se va valorizando en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú en este momento vale un Bitcoin, vale casi como, tiene una equivalencia en dólares. Ya no la recuerdo bien. Este video lo voy a cortar por parte y voy a ir haciendo las aclaraciones pertinentes, porque yo tengo una billetera. Entonces, Bitcoin funciona, tiene dos orígenes, que es el origen debido a el origen bueno, que es debido a la crisis económica, de una forma contestataria frente a esa problemática del capitalismo o del funcionamiento de las monedas, que no todos los bancos centrales son malos, por lo menos el chileno no, porque el chileno, con nosotros pasamos un periodo de comunismo o semi-comunismo, pongan el nombre que quieran. Tienden ellos a emitir, como tienen el poder del billete, tienden a emitir monedas como. O sea, ellos dan la orden y empiezan a emitir billetes, entonces eso crea inflación, que es lo que está pasando actualmente en el mundo. Ahora estamos en septiembre de 2021. Entonces, por lo menos en mi país pasa que hay mucha inflación porque hay mucho dinero circulante. Se dio un bono, hay retiros de AFP, entonces hay mucho dinero y por lo tanto eso genera inflación. ¿Qué hace? El banco, en el caso del banco chileno, sube las tasas de interés para que todo sea más caro y empieza a bajar la cantidad de compra. La cantidad de compra. Entonces, y el origen malo, que el que yo conozco, es que me llamó mucho la atención cuando empecé a ver las primeras noticias de Bitcoin, es que el Bitcoin es una moneda que nace de la Deep Web, pero por negocios malos, o sea, negocios turbios. Un pago de sicario, pago de droga, pongámosle algo más suave, no tanto que es como lo que uno puede ver que un pago de droga. Ya te quieres comprar, no sé, pues metanfetamina, ¿cachai? La compras con Bitcoin y te la traes. Entonces, tú tenés que tener una billetera, ¿cachai? En donde tú puedes hacer la conversión. Creo que se hace otra vez todo por dólares. Entonces, yo traté de abrir una. Voy a abrir una cuenta de Bitcoin porque. Por tenerla. Es una moneda. La he estado observando hace caleta de tiempo. Y los grandes economistas, como Bob. O sea, por ejemplo. Este gallo que es Warren Buffett, que es un gallo seco para para las acciones, no la validan. Y El Salvador también la quiso usar como moneda válida y cambio, con convertibilidad de Estados Unidos. Entonces, ¿se entiende el rollo? Es una moneda que nace la Deep Web, ¿cachai? Para, básicamente, yo creo que limpie, lavar dinero, ¿cachai? O sea, porque, o sea, el dinero, el único dinero. Funciona casi igual como las tarjetas de crédito, para que se entienda. Entonces, porque el ya entendimos el origen. Está el origen, la historia, o sea, viene de la Deep Web. Para mí viene de ese tipo de negocios, porque es de hace mucho tiempo. Y la otra historia es que nace un grupo de chicos que quieren hacer solucionar el problema del funcionamiento de la moneda como tal. ¿Cómo funciona el Bitcoin? El Bitcoin, tú a través de una. Tú puedes hacer Bitcoin en la casa, todo se llama minar. Y tú vas generando, creo que funciona a través de una fórmula que va generando un Bitcoin y otra fórmula, hasta que a esta altura, estamos hablando de más de 10, creo que demoráis mucho para generar un Bitcoin. Hay una página que se llama un buscador como Chrome que es muy buena, se llama Brat, que te da toda la publicidad que están en las páginas web, te regala, tú por ver publicidad te da BAT. Yo tengo como 200 BAT, eso es una miseria, pero te paga por ver publicidad. Entonces,
La gracia es que esta moneda, a diferencia de la otra, todas las transacciones quedan registradas. Entonces, por ejemplo, hay 10 computadores que están haciendo la minería y son los 10 computadores que, por ejemplo, están funcionando con Bitcoin, están transando. La información se reparte entre los 10 y cuando yo le pago a alguien, se recoge y después se vuelve a dividir entre 10. Entonces, puede caer un computador, puede caer otro computador, pero esa información nunca se va a perder. Okay. Ahora lo que pasa con la moneda en efectivo, es que, por ejemplo, si tú quieres hacer cualquier transacción turbia, o por ejemplo, llevarte tu mina, llevarte a la otra el motel, evidentemente lo vas a pagar con efectivo. El rollo es que el efectivo en el futuro ya era. O sea, esa weá ya no. Olvídate del efectivo, eso ya avanzaría. Eso también que tiene que ver, pues no sé, yo creo, en mi caso funciona como una cosa práctica. A mí el efectivo por una cosa del negocio, de irlo dejando y poder tener otros negocios, me sirve como medida de control, porque si te roban por poco. Entonces casi todo, yo el 90% es todo digital y funciona y el rastreo igual que tu tarjeta digital. Entonces, hay un registro de todo lo que tú haces, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es el problema del Bitcoin? El problema de Bitcoin, y hay una anécdota sobre eso, no recuerdo los montos, pero una persona, cuando se validó el Bitcoin en el mercado, fue cuando fue una persona a comprar Papa John's, a comprar dos pizzas, y con dinero de ahora, porque las monedas se supone que se van valuando. Por ejemplo, por lo menos el Bitcoin se va valuando. Por ejemplo, si en ese momento costaba, no sé, un Bitcoin $1, ahora un Bitcoin vale, un ejemplo, $8. Entonces, el tipo va y, sin saber mucho, compra las dos pizzas y ahora es casi, no sé, dos. Por ejemplo, ya 8 mil dólares, ¿cachai? O medio millón de dólares, para que se hagan una idea. Entonces, ese es el rollo. Pero el problema de esta moneda es que la gente que sabe sobre el tema, economista y todo, dicen que es una moneda que no tiene futuro y que su futuro y el origen es malo. Entonces, no, de parte de los economistas, no validan la moneda. Entonces, pero el comercio la está validando. Y los países también. Entonces, el caso de El Salvador, valida la moneda. No conozco muy en terreno cómo lo están haciendo, pero sí en caso de Venezuela. El caso venezolano, eso es lo que le explicaba sobre el Chile, ¿no? Que ellos, lo primero que hacen, la gente que no sabe, los países como Maduro, que no saben, no tienen ni idea de economía, ellos. Tú siempre quitas dinero, empiezas a dar dinero, a meter dinero al mercado, tú generas inflación. Entonces, la inflación significa básicamente es que tú, el costo de todo va a empezar a subir, de todo. Acá, por ejemplo, los autos. Un auto se supone que usado no deberías ganar plata. Es como, por ejemplo, yo me cuesta tres, no sé, me cuesta $1. O sea, me costó $3 y yo debería venderlo a $2, pero en este momento yo lo puedo vender a 5, ¿se entiende? Entonces, y ese producto de la inflación por todo el dinero circulante producto de la pandemia es algo igual puntual. Pero también después va a venir el bajón. Y hay poca gente que se da cuenta de eso. De hecho, mucho la gente que trabaja, tiene negocios, se da o sabe que los proveedores están. Hay problemas de escasez, ¿cachai? De automóviles, hay muchos problemas de cosas para traer cosas de afuera. Entonces, eso con respecto a en Venezuela, ¿qué pasa? En Venezuela, el dinero de ellos no vale nada. Por lo tanto, comprar un pan, está tan devaluado el dinero que, por ejemplo, comprar un pan vale 1 millón de bolívares. ¿Sí? Entonces, tú tienes que ir con una maleta, un saco lleno de billetes, ¿cachai? Y le compras 1 kilo de pan al tipo. Entonces, no es la idea, es poco práctico, no debería ser. Por lo tanto, mucha gente se pasa al dólar. ¿Sí? Y mucha gente que, por ejemplo, en Chile, lo que está haciendo para mandar reforma rápida a. Que hay un negocio con respecto a eso, que los venezolanos necesitan mandar dinero a Venezuela y.
lo están haciendo a través del Bitcoin. Por ejemplo, tú me pasas, no sé, por 100 dólares, yo eso los convierto, ¿cachai? Te cobro una comisión de 10 dólares, ¿cachai? O 20 dólares, y compro, recibe una persona ya el Bitcoin, hace la convertibilidad en dólares y le pasa la plata en dólares a la otra persona. Me imagino que funciona así, pero es un negocio muy, muy, básicamente un negocio banquero, bueno, ¿cachai? Entonces, yo creo que la validación del Bitcoin, si ustedes pueden cachar, hay mucha gente que recibe Bitcoin, que está metida en el rollo. ¿Cuál es el problema? Son dos. Primero, el mercado no lo estaba liando de a poco. Los grandes gente que se mueve en el mundo de la economía no le tienen confianza, creen que no va a funcionar, por lo tanto nadie sabe lo que va a pasar. Tenéis dos alternativas: que te vaya bien, ¿cachai? Y que si tenéis tu Bitcoin, ¿cachai? Tenéis dos Bitcoin, cuestan, no sé, pues si ahora cuestan 2 dólares, el próximo 10 años más cuestan, no sé, pues 10 mil dólares. O que mueran. Entonces, pero tú igual uno puede, yo lo estoy observando, ¿cachai? Y estoy observando cómo viene la cosa. No me tinca mucho, sinceramente. Cuando las cosas son, generalmente los negocios son muy 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 buenos, no son algo trae. Igual hay mucha especulación también, ¿cachai? Entonces, pero esa moneda yo creo que se va a ir afirmando a medida de que, por ejemplo, cosas como situaciones como la de Venezuela, me imagino que en El Salvador debe ser lo mismo, para mantener una moneda estable. No sé por qué él recurre a una moneda como la criptomoneda, me tendría que enterar bien, pero eso es el tema, no es más que eso. La gracia que es más en este momento ya el Bitcoin se maneja con, se va minando, y eso va a salir, es muy difícil, que cada vez se hace más difícil obtener Bitcoin y tiene un tope. Entonces, esa es la gracia, son 21 millones de Bitcoin. Creo que lo pueden subir o bajar, pero Ethereum también tiene un tope. La gracia de eso es que cuando tú llegues a un tope, eso se va a valorizar mucho. Entonces, tener un Bitcoin va a costar mucho dinero en el futuro, ¿sí? Si funciona, ¿sí? Ese es el tema de los Bitcoin. Y además que funciona, es práctico para llevarlo. Tú ocupas tu billetera virtual, o sea, hay un QR y andáis para todos lados. Y lo otro es que las transacciones, la información nunca se pierde, o sea, queda todo registrado y nunca se va a perder la información, porque eso queda, toda la persona que maneje el asunto va a quedar una cuota de... Es muy parecido cuando las cuentas de eTorrents, funciona casi de la misma forma. Todos tenemos un pedacito de alguna película o de los que tienen SoulSec, los que funcionan. Todos tenemos la información, y una vez es cosa de juntarla cuando se necesita y se saca cuando se... Lo chistoso es que estuve leyendo la noticia en donde tomaron preso una banda delincuente y les tomaron la banda, les tomaron la... creo que era de Nueva Zelanda. Los tomaron preso y les quitaron los Bitcoin. Pero para indemnizarlo, tuvieron, pues, si el dólar, como el Bitcoin había subido, tuvieron que de pasarle la diferencia. Entonces, por ejemplo, si el Bitcoin costaba, no sé, un dólar y subió a 5, tenían que darle los 4 que le debían. Así que vi la noticia, no era más que eso, pero me pareció bastante gracioso que la policía tuviera que indemnizar. Así que eso con respecto a ese tema. No es más que eso, y el futuro nadie lo conoce, y yo lo que observo es que va a depender de que lo se valide, nada más que eso. O sea, puede que hay mucho Bitcoin, o sea, mucha moneda. No, el Bitcoin no es la única moneda. Salió otro. Hay algunos que dicen que la controlan, no sé cómo será el tema. Pero el tema accionario también es controlado. O sea, yo me metí ahí todo ese tipo de cuestiones. Nunca me ha tincado mucho las acciones. Porque es quemar plata, si no sabéis, tenéis que entrenar mucho para hacer esa cuestión. Entonces, TikTok va a piola. TikTok va a piola. Bitcoin va ahí. Entonces, yo igual sé cómo lo estoy observando, pero soy más de hacer negocios como más tangibles, en donde tú podáis hacer
no soy muy dado a la especulación. Okay. Porque cualquier factor puede cambiar. Por ejemplo, cuando uno. Porque el problema del Bitcoin es que es volátil. ¿Qué pasó? Que una vez este chico de Elon Musk dio en su tecnología, él estaba aceptando Bitcoin, pero llegó un tipo en Twitter y dijo que toda su tecnología estaba dañando los bosques de tal lado. Entonces el loco dijo, ya se quiere trabajar más con Bitcoin, y el Bitcoin bajó. Entonces todo ese tipo de cosas histéricas que tiene el mercado, ¿cachai? Eso también le afecta al valor de la acción del Bitcoin y a la moneda. Entonces la gracia de esa moneda es que todo el mundo la acepta. Una vez aceptada, está lista dentro. Entonces el comercio la está haciendo de a poco, y si fuese así, yo creo que puede funcionar. Si hay un retroceso, sucede algo, algo que sea tan terrible, puede que no, que quede ahí. Eso sería con el tema del Bitcoin por ahora. Cerramos este espacio para abrir otro más adelante. Me puse en la vuelta de minar y miné por adelantado. Miné la hueá más penca que podía haber minado, que fue el Morena, se le dice, que es una criptomoneda que no deja registro, y la criptomoneda va en contra de lo que es el Bitcoin y todo lo que son ese tipo de criptomonedas, que se divide la información entre todos los usuarios, se varía que la información vaya, etcétera. Entonces caché que la moneda se llama XMR, que hay un youtuber argentino que lo hace, y no sé si los locos ahora están tratando de tirar la moneda para arriba. Yo no vi nada malo en la actitud de los locos, pero yo igual me salí porque, claro, empecé a minar y empecé a minar rápido, porque yo tengo un servidor super power, 16 RAM, y eso lo compré hace como 8 años atrás, las RAM. Y si podía ponerle más RAM más rápido, se las pongo. Pero minaba muy rápido, entonces. Y en el computador chico, el notebook, no, ya 0,2, y este ya como 600. Entonces me llamaba la atención porque se supone que Bitcoin, Ethereum, minan lento. Tú ya necesitas armarte un computador, una GPU, una maquinaria más rápida y todo eso. Igual me quiero meter en el mundo de minar, pero la experiencia con respecto a esta fue de que lo usaban los criminales. Porque básicamente te usan el computador como un puerto, o es darle a abrirle la puerta de tu casa para que te dejen la cagada y te roben, po. Y en realidad tampoco la moneda estaba validada por nadie. Entonces, yo cuando le conté a Barry Hilton, me dejó. O sea, se lo dije después, pues, y ahí es como la típica reacción de mujer que igual te intuye que no está ahí haciendo algo bien. Y ya después, cuando leí el artículo, y más encima estaba minando Satoshi en el celular. O sea, ya no podía ser más bueno. Entonces, saqué todo y me quiero comprar las máquinas, porque igual la puedo comprar para minar. Pero para ver de qué se trata. Pero me llama la atención de por qué los mineros entran y salen. Yo creo que la cuestión no es tan bacán. No es tan como. Oh, voy a ser un minero y me voy a hacer plata. Quizás, o sea, no ahora. ¿Cachai? Y independiente que yo he visto muchos comentarios de que, por ejemplo, gente de Warren Buffett, que es un gallo seco en cuanto a las acciones, no la validan. Claro, quizás esta moneda no la van a validar en este momento, como dije anteriormente, pero ahora está respaldada por el dólar. Entonces cualquier transacción que tú quieras hacer se va a respaldar a través del dólar. En su efecto euro. Entonces igual tiene un respaldo, que es el dólar. Tampoco es tan así como. Tú igual puedes cambiar un Bitcoin por dólares cuando te los cambio. Entonces no he hecho esa transacción todavía, para como para validar ese que sea efectivamente así. Pero hay que tener ojo cuando tú quieras minar. Minar igual hay que informarse más. Yo me metí para probar y sabía que la podía cagar, y si la cagaba iba a arreglar el problema. Pero me he regado porque abrí puertas, y en realidad el programa era súper sencillo para minar. Entonces
tú metías ahí el archivo, descargabas el archivo y te ponías a mirar el tiro. Y caleta, y mucho. Entonces es como raro. Yo siempre tengo la premisa de que si algo es muy maravilloso es porque esa weá es una estafa. Y yo creo que probablemente ha ido por ahí. Quizás no sé si los locos, pero los tipos, pero probablemente por lo que investigué, una moneda que en realidad vale hongo. O sea, no vale nada. No, es una moneda para cosas criminales. Y es como va avanzando las cosas. Es una moneda que no deja huella. El moreno. O el XMR. Igual que el efectivo. Entonces, es como raro. Yo el otro día hablaba con mi hija, con mi pareja, y me decía, ¿te dais cuenta que ahora la gente te ponía la mano para toser, para estornudar? Y ahora pone el codo. Y ahora uno se fija, lo cochino que era poner la mano. Pero yo decía, pero es más cochino no ponerla. Pues. Entonces van como, según los contextos, ¿cachai? Es raro ver la realidad desde otro punto de vista. Bueno, en este caso igual era una moneda media penca. Y lo otro que yo había leído es que ya minar Bitcoin es como, es poco lo que podía hacer. Yo siento que me quiero meter en la experiencia, pero recomiendo las monedas emergentes. Yo he visto Ripley, yo no sé de nada, así que no sigan consejos de nadie. O sea, he leído cosas horribles, anda bien Ethereum, se metió bastante fuerte. Pero van a cambiar algo van a cambiar, que se va a minar de forma distinta. No sé cuál es el cambio específicamente. Entonces las monedas emergentes son las que van a, las que hay que minar, porque hay menos gallos minando. Entonces tú puedes hacer la equivalencia. El rollo es que la gente la pesque. ¿Sí? Porque por ejemplo, si no, las monedas no se toman, nadie la toma en cuenta, no va a haber verga esa moneda. Así que esa fue mi experiencia con el minaje. Espero que la próxima vez que me ponga a minar no me caigan. Cuando elegí a mi pareja que iba a minar, me iba a comprar equipo, casi se murió. Bueno, como toda la pareja, porque si las mujeres siempre, la pareja hacen esa weá, morir ante el emprendimiento estúpido de uno. Ahí se lleva a la otra sección. Nos vemos. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OD boy. Day we hustle, but the night we OD boy. Know that they ride or die. I'm a OD boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. These brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. Cold, these brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Ack, they ain't no longer about.